amb molts dels abusos, amb moltes de les situacions de violència, moltes s'han fet sota l'excusa de l'amor. Perquè, clar, no? Si pensem en els abusos infantils, per exemple, de persones properes, com és possible pensar, no? Algú que diu que estima fa aquest mal, no? Si parlem de la violència dins de les relacions de parella, el mateix, no? Quan parlem de les agressions sexuals entre persones conegudes, no? Doncs què passa, no? Per tant, no? Allò que ha fet mal des de l'amor, d'alguna manera també s'ha de reparar des de l'amor, no? Però des d'un amor que no des d'un amor que no fa mal. Perquè l'amor que dius que fa mal, l'amor és com una mena d'amor distorsionat. Aleshores és el que t'entens. Sí, entès. És això que és de Tamaia, se m'entén ara, és des de l'amor genuïno i repara, no? És tan distorsionat i distorsionant. Si no se repara, no? I és des d'ahí, des d'aquesta interior, aquesta profunditat de lo que verdaderament és l'amor. La confiança de la que hablaves. Sí. 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 Tornant al tema del grup, no? Parles també del llibre de les dones. Ai, perdona. Hablas de las mujeres, cómo hemos creado ese vínculo, el poder, la confianza de poderlo explicar, ¿no? En que tú qué has notado cuando has estado en el Amazonas, en Colombia o en las partes que hayas conocido, ¿has notado que se nos oye, que las mujeres nos reunimos para sanarnos? Yo creo que hay como una diferencia muy grande y parto también desde que no he profundizado demasiado en eso, pero creo que hay una diferencia muy grande entre lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa aquí. Creo que todavía hay mucho silencio. Creo que lo que se está dando aquí es difícil de pensar en una cultura latinoamericana. Creo que cada vez pasa más, pero creo que también tenemos el privilegio de saber que puedo hablar de algo como más pequeño, en un grupo más reducido, como que hasta que esto no ha salido a la luz, en mi familia se ha intentado poner un poco bajo la alfombra, ¿no? Y todos los abusos que no solamente he sufrido yo, pero también personas de mi propia familia, se han quedado ahí, ¿no? Como todavía hay mucho tabú, todavía hay muchas paredes que romper en ese sentido. Y lo que te digo, como poner el foco en la víctima en vez de en el abusador, ¿no? Entonces hay como mucha protección todavía de hacia la persona que abusa. Pienso, o sea, todavía hay mucho para qué vamos a hablar de esto ahora, si ya pasó mucho tiempo, o cosas así que invalidan el poder tener un discurso y poder expresar y hacer esto, ¿no? Este cuestionamiento como familia también, como núcleo. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer ahí. Y incluso de tomar conciencia de ser abusado, me atrevería a decir. O sea, creo que en nuestras culturas se ha normalizado mucho el que esto pase. Como, bueno, es algo que suele pasar. Que no es una celebración, obviamente, pero es algo a lo que no se escandaliza todavía demasiado. Sí, se ha normalizado. Y lo comparto desde mi propia experiencia. Cuando esto salió a la luz en terapia, el hecho de es que es posible que haya sido abusada, para mí era como, no,
no me cabía. O sea, racionalmente es como, lo entiendes porque es como una figura que se supone que te tiene que proteger, pero abusa. Y racionalmente lo entiendes, pero todavía es como, no, pero ¿cómo, no? Si yo creo que lo que decías tú, ¿no? Que se asocia al amor, es que yo creo que es su manera de quererme, ¿no? Fue su manera de quererme. Entonces, se ha normalizado mucho, todavía hay como mucho trabajo en ese sentido. Y claro, yo he crecido aquí, entonces tampoco he estado mucho tiempo en Colombia, como para decir cuánto ha avanzado en relación ahora. Puedo decir que para mí ahora lo siento como un privilegio el poder incluso publicar un libro y que no se me eche el mundo encima, ¿no? O sea, ¿qué recepción ha tenido el libro en Colombia? No sé qué tan difundido. ¿Qué tanto lo has difundido? Claro, yo creo que ahí todavía no, creo que es todavía un proceso que hacer, ¿no? Sí, como con el tema de la familia también, creo que es algo que va a tomar tiempo. Poder hablar de esto abiertamente y que no sea un motivo de conflicto. Bueno, yo creo que aquí también es importante ver la diferencia entre lo que es, por ejemplo, Barcelona, igual que puede haber que lo que es, por ejemplo, las zonas rurales, ¿no? Que yo soy de un pueblo muy pequeño, ¿no? Y como a poco te vas enterando de muchísimas situaciones, ¿no? Pero nadie dice nada, ¿no? Es como que todo el mundo callado. Y yo creo que, que realmente hay que pasar hace falta el paso este del mito a la familia, ¿no? Sí. El mito a la familia, ¿no? ¿Qué pasa con lo que, claro, con lo que todo esto puede significar de remover, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos y empezamos a tener relación con las instituciones y decíamos, hay que hacer una campaña contra el abuso sexual infantil en la familia. Nunca nadie hacía caso, ¿no? Porque no nadie hacía caso, ¿no? Y era, bueno, ahora parece que, bueno, se están moviendo algunas cosas, pero creo que este es un tema que nos da para tiempo, ¿no? Porque está todo el tema de las jerarquías familiares, está todo el tema de cómo se guardan los secretos dentro de la familia, a quién toca, si quién es que comete el abuso, qué lugares de poder, ¿no? Y eso es algo que realmente yo creo que aquí queda un trabajo para hacer. Perdón, me atrevería a decir que también como víctima el poder ser capaz de sostener en enfrentarte a tu propia familia. O sea, creo que mucho también pasa por nosotros, ¿no? Por poder sostener el que voy a enfrentar esto y no sé qué recepción voy a tener. O sea, para mí ha sido importante tener el apoyo de muchas personas que yo sabía, bueno, no voy a estar sola de repente, pero entiendo que para muchas personas significa que estás desterrado de tu familia, ¿no? Que estás desterrado de tu entorno más cercano y afrontar eso es muy difícil. Sí. Yo diría que sin apoyos es imposible. Igual es muy taxativo, pero que yo diría que sin apoyos, sin unos apoyos muy cercanos de toda la red, de toda, yo diría que es como impensable que una niña o un niño pueda, ¿no? Sí, incluso de adulta, sí, o sea, sí, por supuesto. Sí, o sea, sí. Es un proceso por el que hay que, sí. Y bueno, habrá personas de tu familia que tengas la suerte de que estén ahí, ¿no? Para mí, muchos miembros de la familia han estado ahí, para mí han dado la fuerza, sí. Pero no es el caso de todas las personas, y esto hay que reconocer que es un problema. Bueno, yo creo que es un acto de gran valentía, ¿no? Yo creo que es un acto de gran valentía. Se escucha muy malamente. Ah, vale.
Casi no se escucha bien. Sí. Vale, entonces tiremos el micrófono. No hay posibilidad de poner un micrófono. Bueno, ya subimos. Sí, ya es que no se oye. Ya subimos la voz. No, que yo decía que denunciar esto es un acto de valentía, de mucha valentía, porque sí. Necesita ser muy valenta, muy valiente, no? Para realmente enfrentarte a todo el que sabes que te enfrentarás en un caso de abuso sexual infantil. Si de gran ya veiem todo el que pasa, no? Todo el que nos hemos de enfrentar, no? Las dones, para... Vull dir, doncs ens imaginem. Por eso me parece tan importante encontrar un grupo de mujeres donde se escucha, donde no se juzga, donde se cree. La mujer tiene la libertad de explicar lo que le ha pasado y nadie la va a juzgar, nadie le va a preguntar más de lo que ella quiera decir. Y eso lo aprendimos con Tamaya, ¿no? Las mentoras somos mujeres que hemos superado el abuso y la violencia, pero además que seguimos trabajando, ¿no? Para crear esos espacios seguros, esos espacios seguros donde tú puedas explicar y que sabes perfectamente que nadie te va a juzgar y nadie te va a decir, ni nadie va a poner en duda tu palabra. Que eso es lo primero. El otro día fui con mi amiga al teatro y vimos La Manada. Y de alguna manera yo reviví el hecho de poner una denuncia y que se te juzgue a ti como si tuvieras la responsabilidad. No, me trajo el recuerdo de, pero aquí nadie me juzgó. Aquí yo era Gaby. Venía y explicaba lo que me había pasado y nadie puso en duda mi palabra. Y eso, poco a poco fue curando mis heridas. Y eso ha sido gracias a ti y a las mujeres, y a las mujeres que iniciaron el proyecto, ¿no? Y ojalá, y yo pienso de que todas juntas podemos, pueden con una, con todas no. Es muy importante que sepas que formas parte de mi vida, que estoy muy agradecida, muy, muy, muy mucho, y que nos queda mucho camino por hacer y lo haremos juntas. Gracias, Gaby, pero yo pienso que todas las dones que, a ver, que ens, no, que ens col·loquem en el lloc, no, d'escoltar, es porque, bueno, es això que diem, ¿no? De que el sistema patriarcal ens ha col·locat a totes en uns llocs també de molta vulnerabilitat, ¿no? I jo continuo insistint en que escoltar és un privilegi, escoltar i tenir la paciència d'escoltar és un privilegi, i penso que l'agraïment us l'heu de fer vosaltres, a vosaltres mateixes, vosotras a vosotras mismas, por haber sido capaces de hacer todo este proceso, todo este trabajo. Es decir, yo siempre digo, yo estoy aquí como una copiloto, yo estoy aquí, escucho, pero el trabajo, y yo creo que esto es súper importante. Es decir, el trabajo lo hace cada mujer que decide iniciar un proceso. Y eso es algo muy valioso, que creo que todavía no se ha puesto suficientemente en valor el trabajo, ¿no? Cuando se dice, no, es que hemos de escuchar a las víctimas, no, hemos de escuchar a las mujeres que están viviendo, ¿no? Que han vivido, que han sobrevivido y que están viviendo, ¿no? Y nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Podemos aprender mucho, ¿no? Entonces yo insisto mucho en que lo importante es el trabajo que cada una hace. Y a mí me gustaría que hablaras un poco del tema del cuerpo, porque como, ¿no?, ha salido el libro, tiene, sí, este tema, y bueno, creo que el cuerpo es algo
súper importante, ¿no? También en todo este proceso. Bueno, no sé, igual tenías más preguntas tú. Me encanta que le hayas hecho esa pregunta porque sí. Era una de las mías, pero bueno, tranquila, estamos entre amigas y amigues. Pues, o sea, cuando empecé el camino de sanar, cuando empecé a hacer terapia, para mí era el hablarlo, ¿no? Y el hablarlo es importante, es muy importante poderle poner palabras a lo que está pasando y a cómo te estás sintiendo. Pero hubo un momento del proceso que se quedaba corto, que había muchas cosas pasando corporalmente que todavía estaba como albergado, ¿no? Como había que soltar desde otro lugar, no solo desde la cabeza. Y siento que somos como, bueno, cuando pasamos por situaciones traumáticas en general nos solemos como disociar, ¿no? Y parece que la mente esté en un lado y el cuerpo vaya por otro. Y cuando nos sentimos como inseguras en nuestro propio cuerpo, obviamente no queremos vivir aquí, ¿no? Es como si es una casa y la casa se está cayendo, obviamente no. Entonces para mí fue muy importante el poder sentir casa otra vez y ir volviendo poco a poco. No ha sido un proceso de un día para otro, ha sido volver a familiarizarme, ¿no? A sentir lo mío, a sentir que no, que me pertenece, que esta es mi casa y tengo derecho a habitarla y tengo derecho a sentirme y también tengo derecho a gozarme, ¿no? Porque de alguna manera pasar por violencias es como si te quitara el derecho de disfrutarte, de conectar con el gozo y con el placer. Y ha sido muy importante el poder pasar todo por el cuerpo. Obviamente, hacer como una limpieza, porque al principio es eso. Si la casa está caída, pues tienes que ir sacando, ¿no?, los escombros, ir puliendo, ¿no? Y después darte cuenta de, pero hay mucho espacio y puedo ponerle esto, ¿no? Y llenarlo de otras cosas. Y para mí ha sido muy esperanzador el cuerpo. Porque nos podemos contar mil historias aquí y podemos obviamente hablar de esto mucho, pero tener una herramienta como es el cuerpo que te permite soltar desde otro sitio y al mismo tiempo llenarte de otras experiencias es como... Ha sido muy mágico y por eso como después de haber pasado por el proceso para mí ha sido muy importante acompañar a otras personas a sentirse en casa con sus cuerpos, ¿no? Y a decir, apropiarse, ¿no? Apropiarse del dolor también, pero también de todo lo demás, ¿no? Como creo que el otro día, no sé si lo hablábamos contigo, que era como sentir en una sociedad en la que está tan penalizado. Esta vez es un acto revolucionario, ¿no? Podernos dejar sentir, sí, estoy enfadada y sí, tengo dolor, pero también tengo placer y lo expreso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sale todo lo apasionado. Porque sí, creo que esa es sí. una parte muy importante del proceso, muy, tanto como lo demás, ¿eh? Tanto como. Sí. Sí, prueba de ello ha sido el taller que hemos realizado contigo. Antes, ¿no? Que era parte del programa tan bonito que hoy estamos disfrutando y ha sido muy sanador y esto lo hacíamos mucho con Tamaya, ¿no? El expresar con nuestro cuerpo antes de comenzar las terapias y también en gran parte entiendo tu pasión por la escritura porque a nosotras se nos propuso escribir. Qué sanador también. Qué sanador poder ponerle palabras a lo que nos ha pasado. O sencillamente hablar de aquello que nos hace felices. O sencillamente contar de una forma distinta nuestras vivencias. Que es lo que creo que tú, yo que me he leído tu libro y me ha encantado lo que tú has hecho, ¿no? Poder liberar. Y escribir libera, efectivamente. Sí. ¿Estás haciendo otra cosa? ¿Estás escribiendo algo ahora? Sí, he empezado a escribir un libro y, bueno, creo que desde otro lugar también, ¿no? Desde un
lugar más ligero y más de disfrutar de la creatividad y dejar la imaginación, porque sí que había un momento cuando estaba escribiendo el libro que también quería soltar y también ha sido parte del proceso soltar, dejarlo ahí y vale, esto no es lo único que pasa, ¿no?, en la vida, aunque nos marque de esa manera, pero también el mensaje es como esto no define todo nuestro presente y no definirá todo nuestro futuro. Ha sido una parte y una parte importante y le damos espacio. Entonces ahora estoy escribiendo algo que me permite más dejar volar la imaginación y es interesante. Me encanta, sí, cuando vuelvas y quieras que nos lo presentemos, pues ya sabes, cuenta con nosotras. Claro que sí. Y después tenía alguna pregunta de las compañeras presentes, alguna cosa que queráis comentar. Estaba pensando que a mí me sorprende, Carolina, con lo enriquecida que te veo hoy en día, con ese maravilloso taller que ahora hemos tenido, tan completo, tan cuidado en los detalles, ¿no?, del trabajo corporal y desde el punto de vista, desde muchos, le has puesto muchos matices desde el punto de vista psicológico, no, del cuerpo, la expresión. Que yo a ti te conocí fue dándome unas clases de yoga. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido, ahora que veo el título, volver a habitar mi cuerpo? No quiero, las cosas no serán lineales, ¿no? Pero es desde el yoga que tú empiezas a interpretarte ahí con la cosa del cuerpo, pero me imagino después viene a ser consciente de lo que te ha pasado. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? ¿Desde dónde tu elaboración con el cuerpo para llegar? Es un poco muchas cosas las que estoy diciendo, es que me sorprendes y quiero apuntar a eso, a que te veo muy enriquecida, enhorabuena, te veo poniendo matices a tu trabajo desde muchos puntos, ya profesionalmente. Sí. Gracias. Pues yo empecé, creo que fue más por terapia cognitiva, entonces el cuerpo ahí no tiene mucho protagonismo. Y hubo un momento que me choqué con el yoga y el yoga me ayudó mucho a poder bajar las cosas al cuerpo, pero el tema ya estaba. O sea, el tema de haberlo puesto sobre la mesa ya estaba puesto sobre la mesa, solo que el yoga me ayudó como a ir eso, como habitando el cuerpo, como conectando con sensaciones que igual no sabía que estaban, ¿no? Y pueden permitir soltar o llorar, ¿no? De repente estás haciendo una clase y tú no estás con esta disociación, ¿no? No sabes si cómo te estás sintiendo y de repente pasas a lo físico y dices, ah, me siento así, reconocerlo y poder aceptarlo. Y creo que el yoga fue lo que me permitió ir eso, como sintiéndome más en el cuerpo y conectando con estas emociones y a la vez liberarlas también. Y un momento que también se me quedó corto porque había más, ¿no?, como más que expresar, entonces apareció ahí el movimiento consciente, la terapia somática, todo lo que tiene que ver con apropiarse de y proceso. Muy bien, embodiment, pero es que no sé cómo es. Encarnar, ¿no? Sí, eso, encarnar las cosas y moverlas como a ti te apetezca, ¿no? No desde la estructura del yoga, sino como más de qué hay aquí, voy a explorarme, ¿no? Y permitirte esa exploración tan libre. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido un poco lo que me ha traído hasta aquí. Y hasta querer compartirlo también. ¿Sabes cómo se puede hacer un inciso pequeño, como también es a nivel físico, como ir más allá de estos binarismos, ¿no? Incluso hombre-mujer o opresor-víctima, como reconocer incluso a nivel político que sois sobrevivientes y que os habéis empoderado, pero que incluso como resignificar todo esto, como eso no, que no se quede corto, ¿no? También lo digo desde afuera con mucho agradecimiento y respeto, pero como valorar esto a nivel conceptual, político, incluso físico, ¿no? Como no solo la víctima como categoría disecada, sino sobrevivientes, y como que tiene, creo que tiene un potencial más fuerte aún, ¿no? Y como que es un montón, y que justamente por eso se puede generar, o sea, compartir esa potencia y generar algo más, como que rompa ese sistema de verdad, que vaya más allá de estos binarismos, de esas categorías, de todo esto, y como por eso
o sea, que he valorado mucho y es un montón. Y también eso, pensar un libro un poco más liviano, que sea más desde, ¿no? Como politizar la rabia, o sea, el placer, la, me imagino el erotismo, no sé, como por lo que nos conocemos un poco, ¿no? El cuerpo. Como que también es muy bonito darle una vuelta más que, o sea, que te aporte, que nos aporte aún más. No sé, la misma herida, si sanarla, si cicatrizar, sino como qué hacer con esto y con todo lo que tenemos, que es un montón y es súper bonito, ¿sabes? Sí, sí. Sí, como resignificarlo, llevarlo más allá. Y a nivel preventivas, me hace mirar lo que dices tan importante a nivel preventivo, ¿no? De que ocupemos nuestros cuerpos a tope. O sea, nosotros tenemos un cuerpo y además nos ha padecido esto, esta expropiación, porque una violencia de estas te expropia y te hace hasta odiar el cuerpo. Entonces, eso que tenemos cuerpo y que somos cuerpo y que lo habitemos. Yo como mamá, por ejemplo, eso que el ser consciente para poder también adaptarse con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero con mi ser entero, mi posición en el mundo, poderlo transmitir a mi hija y a lo que quiera, y poder intercambiar con hombres y mujeres. Yo ¿no? Un poco, ¿no? Al hilo. Sí, al hilo de lo que planteabas, ¿no? Justamente creo que el binarismo nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque además ha definido cómo debían ser los cuerpos, ¿no? Ha definido una normatividad de cuerpos, por lo tanto, si no estabas dentro de este cuerpo normativo, ¿no? Especialmente para las mujeres, ha sido como una, bueno, una lucha, ¿no? Desde la normatividad estética hasta la normatividad que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Sobre identidad de género. Sobre la identidad de género, es decir, que creo que ha hecho mucho daño en el sentido también de que ha marcado, ¿no? Y justamente a apropiarse del cuerpo, creo que es algo como muy potente políticamente, ¿no? Porque tiene que ver con la parte, ¿no? que estaba situando, ¿no? De decir, después de una experiencia de abuso, ¿no? la necesidad de reapropiarse, porque es verdad que hay muchas situaciones de disociación para sobrevivir al abuso, ¿no? Entonces la importancia de reapropiarse del cuerpo, de todo el cuerpo, pero también me parece que es súper importante desde esta perspectiva más subversiva, ¿no? De los cuerpos son como cada uno, ¿no? Y como cada una pues se siente y lo habita y lo quiere vivir, ¿no? desde ese lugar de la importancia que tiene, ¿no? Yo creo que, claro, el binarismo y el pensamiento cartesiano, ¿no? Esto de que solo somos cabeza, ¿no? Nos ha fastidiado un poco, ¿no? Por lo tanto, me parece súper, súper importante, ¿no? La parte esta, ¿no? De, bueno, queremos decir cómo queremos estar con nuestro cuerpo, ¿no? Cómo queremos habitar nuestro cuerpo. También desde el placer, desde el dolor, desde lo que es súper importante esto, ir como colocando, ¿no? Todas estas cuestiones también. Yo te quería preguntar, Caro, con respecto a lo que se conversaba ahora de cómo en Latinoamérica se ha normalizado mucho por múltiples factores culturales, sociales, políticos, la violencia de género y la violación. ¿Tú creciste acá? ¿Y cuál crees que fue como ese tránsito que hubo, ¿no? Como cuáles son los aspectos que permiten que, digamos, hoy en Barcelona haya esto, como estas iniciativas que son esenciales, ¿no? Durante la esencia, que simplemente que lo podamos hablar, que lo podamos poner afuera, que lo podamos poner en palabras. Y esta, o sea, esto se puede replicar en cualquier parte del mundo. O sea, es como un espacio donde nos abrimos a escuchar entre mujeres,
sin juicio, o sea, realmente lo podemos replicar en todas partes. ¿Qué crees? ¿Cuáles son esos aspectos que han habido como de pasar de...? Porque me imagino que aquí también había un punto en el que eran igual de tabú, igual de prohibido, igual de... O sea, ¿qué pasó en ese espacio? Y qué, porque yo, siendo de Latinoamérica, trabajando con mujeres, quisiera saber esa perspectiva, ¿no? De qué aspectos hay ahí y qué podemos nosotras comenzar a integrar para traer. Porque, claro, están las casas de la mujer, hay un montón de iniciativas, pero sigue estando como por allá, como en el subterráneo, ¿sabes? Mm. O sea, no sale a la luz, no pasa nada con eso. Y ya. Cuesta ya. No ver. Yo, en este sentido, a mí me gustaría como dar la palabra a alguien que esté más como metida en el campo, porque sinceramente no sé, o sea, yo sí que crecí en Colombia, pero estuve hasta los 11 años, entonces mi vida social, política en Colombia ha sido corta, y aquí cuando ya he crecido ya estaba esto, ¿no? O sea, como que siempre he sentido que hay más abertura a hablar de estas cosas, ¿no? Pero quizá ellas o tú. Sí, ¿cómo se fortalecieron esos colectivos aquí? Mm. Porque pienso que igual en todo el mundo es igual, la estructura nos pone ahí, pero y siguen estando esas estructuras, van a seguir estando. Pero ¿cómo se fortalecieron esos colectivos desde el interior del colectivo? Aquí en un momento determinado no se fortalecieron, pues porque esto que te digo, ¿no? Unas cuantas mujeres ligadas al movimiento feminista de aquí, en Caladona, ¿no? Bueno, en otro espacio, pero era también Caladona, y también con algunas desde la perspectiva del trabajo social, ¿no? Veíamos que, bueno, que había esta necesidad, ¿no? Un poco, porque, a ver, el tema es que dos de nosotras estábamos trabajando en una casa de acogida para mujeres, ¿no? Y entonces ahí, a ver, todo está en el feminismo, la verdad es que la distancia que había en aquel momento, te hablo de finales de los 80, principios de los 90, la distancia que había desde la perspectiva feminista sobre las agresiones a la relación con las mujeres que realmente pasaban por situaciones de violencia era bastante, bastante grande, ¿no? Entonces ahí se dio que el hecho de conocer, ¿no?, de cerca, de vivir con las mujeres, ¿no?, de repente tus paradigmas, ¿no?, se van recolocando. Entonces dices aquí, el feminismo nos puede servir, ¿no?, para montar, para hacer algo, ¿no? Entonces fue así que empezamos, ¿no?, a montar este grupo, ¿no?, este que en principio era un grupo de ayuda mutua. Y entonces eso fue, de alguna manera, fue también como un poco paralelo con el proceso político, en el que más mujeres empezaron a acceder a puestos de decisión dentro de los ayuntamientos, de las entidades locales, ¿no?, que nos permitió ir creando alianzas. Y entonces ahí, bueno, pues todo esto empezó a germinar de alguna manera, ¿no? Es decir, las mujeres vinculadas al movimiento feminista, ¿no?, las mujeres que estaban en instituciones, pero que tenían también una mirada feminista, y entonces ahí empezó, ¿no?, como un poco a germinar la idea esta de los grupos. Es verdad que después esto también posteriormente, ¿no?, se empezaron a crear ya recursos de atención desde los ayuntamientos, ¿no?, y después también salieron otros grupos también dentro del feminismo para con el tema de la atención a las mujeres, ¿no?, y ahí se empezó a hacer todo este proceso, ¿no?, que después, pues también el hecho de que en un momento determinado en la Generalitat de Cataluña hubiera mujeres feministas y que trabajamos de forma sinérgica, ¿no?, se hizo la primera ley, y bueno, un poco
ahí eso fue germinando desde, ¿no? Como, como un proyecto así un poco más colectivo, ¿no? Pero como con estas, ¿no? Como con estos puntos que fueron los que se fueron colocando, ¿no? Para ahora en este momento hay entidades de mujeres que continúan trabajando y es súper importante porque también, a ver, es importante tener una perspectiva feminista dentro de este enfoque y después están los servicios de atención que son de la Generalidad, que son del gobierno, los servicios especializados, las casas, es decir, y que están haciendo también, me consta, un buen trabajo, ¿no? Dentro de toda la parte que tiene que ver con la violencia institucional, que esto es un tema. Otro tema. Está igual. Esto está. Puede ser que la diferencia sea en la concienciación. Es lo que quería. Que uno se reconozca como sobreviviente o una misma y desee transitar eso. Mm-hmm. Yo creo que esto, yo también creo que una puede reconocerse cuando tiene las posibilidades de acceso a los espacios que le van a ayudar a reconocerse y que no la van a victimizar más y que no la van a machacar más, porque si no, entonces yo creo que eso también es muy difícil. Porque también culturalmente. Culturalmente, creo claro. Que por ejemplo, todo, o sea, sí. Perdona. Sí, yo creo que nada más hay una palabra. Es libertad. Hace unos meses leí un libro que hablaba de la sexualidad y es, a ver si me sé explicar, y explicaba que cuando nos han dado un sexo, un dibujo nuestro, de nuestro cuerpo, de alguna manera ya estaban marcando la libertad de estas personas. Y después, no recuerdo el nombre del libro, hablaba del deseo. Y hablaba que esto podía ser una violencia al ser humano, el que por nacer con un sesgo físico X, ya tuvieras que hacer un patrón, ya tuvieras que vivir en ese patrón, ya te quitaban libertad. Ya te quitaban libertad y eso daba poder a los que te quitaban libertad, porque ya era una manera de eso. Y como ya persona mayor que he venido, mucho este tiempo, esta civilización nuestra, nosotras pudimos alzar un poco la cabeza cuando empezó la mal llamada democracia, pero para nosotras fue una salvación. Sí, fue una salvación porque sí. Éramos adúlteras. Pero adulteras porque nos íbamos de casa porque nos habían pagado una paliza que nos habían dejado medio locas. Explico esto para decir a las compañeras de otros países que el trabajo lo hemos hecho todas y que el día menos pensado este país puede volver atrás. Sí. Sí, y no tan lejos. Mucho, no tan lejos. De lo que nosotras. Pues sí, no, a ver, sí, yo creo que nosotros no, pero es que somos nosotras y si hemos de mirar lo que se nos ha dado, sí, se nos ha dado, pero primero se nos tuvo que dar un espacio para que pudiéramos salir, porque había manifestaciones diciendo que todas eran adúlteras. Yo en este caso estaba metida en casa, estaba metida ahí en un solecito, pero veía mujeres jóvenes, mucho más jóvenes, que se reivindicaban como adúlteras para ayudarnos a las que estábamos de verdad cerradas. Sí, sí. Y este paso lo ha de dar la misma mujer.
tomar el que les va a costar la vida y les está costando la vida. Y no había muchos sitios les costará darse, pero este paso de esto es de la mejor. Sí, sí. Y yo soy orgullosa de poder pertenecer a la mañana. Sí. Y les doy gracias a vosotros también. Hay una cosa muy importante que querría incluir en la conversación como mujer sudamericana, que me considero también. Educación, 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 pero sobre todo unión. Y yo de hecho quería hablar con Bea y con estas mujeres sabias, porque a mí se me ha ocurrido una idea de hacer un manual y de repartirlo gratuitamente por Sudamérica, empezar por casa. Bueno, esta ahora es mi casa, pero aquella también es mi casa. Y yo creo que aquí hemos hecho un avance muy importante sobre un decálogo de cómo tenemos que tratar a las personas que han padecido abusos. Y esto solo lo podemos hacer nosotras, juntas. Esto del decálogo, esto de porque no recuerdo la primera vez que fui a denunciar en 2007, me dijeron vuelva a casa. Con lo cual te digo que esto en Sudamérica, recuerdo que salí con un chico, yo ya soy mayor, pero salí con un chico, y este chico me dijo, he salvado muchos matrimonios. Era policía, capitán de policía del Perú. Y me dijo, he salvado muchos matrimonios, porque cuando una mujer viene a denunciar que su marido la ha agredido, yo le digo, señora, perdónelo, son cosas que pasan. Aquel día dije, no veo más a este hombre en mi vida, ¿sabes? Pero, y yo tenía 27 años, quiero decir que hace como 30 de eso casi, o 25. Pero quiero decir que esas cosas se normalizaba la violencia. Y la educación y la forma de cómo vamos a ayudar desde pequeñas, desde pequeños núcleos, desde pequeñas píldoras, no sé cómo llamarle, desde reuniones pequeñas de mujeres. Esta era una de las propuestas que yo quería hacerte en un momento determinado. ¿Cómo tratar? ¿No? ¿Cómo tratarnos? ¿Cómo recibirnos? ¿Cómo ampararnos? Esta va a ser la única manera, como lo fue con Tamara en los 90. Esta es la única manera, la única opción que tenemos es unirnos. Tú no eres mi enemiga, tú eres mi hermana. Yo creo que tú querías decir. Sí, bueno, ya he hablado después, igual. Era para aportar algo. No, que sí que hay muchos fanzines materiales que se pueden compartir desde aquí, desde varios lugares del mundo. Y en particular, siguiendo un poco este hilo, a nivel también de educación, sí que hay cursos de educación feminista, transfeminista, como que mola mucho y que son accesibles para y gratuitos, y que por ejemplo en el SIDA Study dan todo el rato, como que duran 2 o 3 meses y son muy buenos, como que mucho. Sí, mucho. Pero yo me refería a poderlos exportar, a tener hermanas allá que, yo qué sé, a Honduras, El Salvador, Perú, Colombia, Ecuador, ¿sabes? Bolivia. Vámonos a todas partes y decirles que esta es la manera, que la única manera es juntarnos y hacer grupo, hacer piña y empezar a cuidarnos entre nosotras. Y cuidar no es juzgar a mi hermana que ha sido golpeada y no decirle por qué has aguantado. Ese sería el comienzo, si queremos ayudarnos, si queremos salir de la violencia. Por eso quería, necesitaba tu ayuda. Sí, yo quería decir que me parece muy importante que haya círculos de espacios donde mujeres puedan reunirse a ver esas cosas, que no sean, digamos, o sea, que sean espacios seguros, ¿no? Porque el hecho de, por ejemplo, ser una persona migrada con una situación administrativa irregular, por ejemplo, ¿no? O ocupa o lo que fuera, ¿no? Y a lo mejor tener niños o niñas. Entonces se dan muchos casos de que
esas personas sean referidas por necesidad a servicios sociales, ¿no? Pero, claro, hay un, no solamente un juicio, que esto fijo, pero también un miedo real, ¿no? De que puedan añadir puntos a tu vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas mujeres que no se sienten seguras de poder, no digo hablar de abuso infantil o cosas tan profundas o agresiones, sino de su malestar, ¿no? Que pasa por ser mujer en esa sociedad con todos los añadidos, ¿no? Que sabemos. Entonces, a lo que voy es que hay servicios que atienden, pero incluso los que son más especialísticos, yo, por ejemplo, puedo ir, pero otra mujer no irá, porque tiene como más miedos, ¿no? O sea, le cuesta más dar esta confianza, ¿no? Entonces, para todas estas mujeres, ¿no? Que son las que tienen como, que viven más riesgos reales, además, no solamente, ¿no? Ansiedades, sino riesgos reales. Entonces, es muy importante crear esos espacios seguros que no sean institucionales y que sean luego articulados en diferentes niveles, ¿no? Porque habrá momentos que una necesita un trabajo corporal, ¿no? Para poder conectar con sus compañeras y tal, y otro momento que querrá hacer un trabajo más de, ¿no? Un acompañamiento como más sobre una situación más profunda y sentir, ¿no? Que hay unas redes así. Entonces mi pregunta va a Tamaya, ya ha cerrado hace poco, ¿no? Después de la pandemia y todo eso, y no ha dejado una nueva célula por ahí. Somos la célula terrorista. Quiero decir, hay un grupo. Somos un grupo. Llamamos grupo de ayuda mutua. Somos mentoras de Tamaya, las que nos salimos de la violencia. Perdón, me emociono mucho. Nos salimos de la violencia y ahora acompañamos a otras mujeres. Perdón, es que no estoy muy al día, soy un poco mayor ya, pero... Sí, seguimos, nos reunimos una vez al mes, aquí precisamente. Pero es abierto. Es abierto. Para que puedan venir las mujeres. Sí, pero no solo mujeres, si hay un... Bueno, ahora tenemos una compañera transexual, es la primera vez que nos vemos en una situación con alguien así, ¿no? Pero entendemos que la violencia es violencia, independientemente de tu sexualidad, ¿no? Solo te pasa por ser mujer, en este caso, y esta chica es mujer. Pero sobre sí, este claro, punto, como, que la violencia es violencia, abriría otros capítulos, que también hay violencia entre mujeres, y eso no se puede hablar en ningún lugar. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, esa es una cosa que no se habla, que es súper tabú, y que no... Entonces, bueno, que también queda pendiente esta otra historia, ¿sabes? No es solamente hablar de violencia, soy mujer y recibo violencia, sino soy persona y recibo violencia. ¿Qué hago con eso? No lo puedo hablar aquí porque, ¿no? Entonces, ¿sabes? Claro, queda pendiente esta otra historia. Si eres chico, la única limitación que tenemos en Caladona es que si eres chico no... No, estoy hablando de violencia entre mujeres. Sí, sí. No si eres chicos. No, pues sí. Digo que tenemos parejas, somos sí. Bueno, parejas de chicas, no, y sí, una recibido violencia de la otra. Sí. Y está en el mismo proceso que todas las que hemos sido heterosexuales. No, la violencia es violencia, ¿me entiendes? Es lo que te quería decir. Que no hacemos esta... No. ¿Era esa tu pregunta? ¿Era eso lo que querías saber? No, es que no sabía esto. Pensaba que no se daba esto. Pensaba que no se, que no se hablaba de violencia entre mujeres. Pensaba que no había ese espacio. Bueno, porque pienso que es una cosa mucho más difícil de hablar en según qué espacio. Sí. Bueno, en este espacio hemos conseguido que nos puedan, se fíen de nosotras y pueden hablar de su sufrimiento. Yo no les voy a preguntar si son trans, si su pareja era... Ella lo explica porque se siente con confianza de decir no.
Sí. No estamos para juzgar. Si te maltrata una mujer, te maltrata un hombre, te maltrata tu padre, te maltrata un familiar. Violencia es violencia. Y aquí caben todas, ¿no? Cabemos todas, sí. Ahora es el momento de irnos. Pero antes quisiera darle la palabra a un amigo de Carolina que se llama Dominique Egira Girao. No sé si lo he dicho bien. Ya sé, pero no pero tú dímelo, me gustaría decirlo. Sí, es Dominique Enira Girao. Enira. Sí. Hola, gente bonita. Me pasa que como persona que ha vivido violencia sexual, todavía no estoy en el punto de poder hablarlo pasando por el cuerpo, entonces tiendo a explicarlo como si fuera la historia de otra persona, porque es la única forma que tengo de poderlo decir. Sí, porque si conecto con la emoción como que me da miedo de ir a lugares oscuros. Entonces veréis que a ratos sonrío cuando estoy hablando de algo que no hace ni puñetera gracia, no es en ningún caso como para invalidar mi propio trauma o el de las otras personas, sino porque no lo voy a hacer. No sé si es algo compartido o qué es lo que os pasa. Entonces, quería explicar cosas y se me ha ido la flisquis porque me pongo nerviosito. Vale. Una de las cosas que quería explicar es que viví violencia familiar y esto... Bueno, las niñas somos autoexplicativas, ¿no? Como no podemos... no podemos ver el mundo a través de alguien que no sea nosotros mismos. Entonces, si nos están castigando, si nos están maltratando, la única forma que tenemos de entender esto es decirnos a nosotros mismos que es nuestra culpa. Luego ya nos podemos hacer adultos y con la ayuda adecuada o con el acompañamiento podemos ver que no, que en ese momento necesitábamos protección de alguien que no nos la dio. Entonces, de ahí, de la violencia familiar vivida, luego, claro, no había aprendido a quererme ni a poner límites, que es algo también que a las personas asignadas mujer a nacer, pues el patriarcado no nos enseña. Pues de ahí recibí acoso escolar y empecé a interiorizar que yo era indeseable, que daba asco porque en ese momento pues era una mujer cis y lesbiana, entonces era asqueroso que me gustasen las mujeres. Y entonces, bueno, pues cuando aprendemos esto, aprendemos también que cualquier tipo de contacto físico, como somos tan indeseables, tenemos que agradecerlo, ¿no? O no podemos decir no, porque... Con ese cuerpo, ¿quién te va a querer? En el caso de las personas trans, en el caso de las personas gordas, en el caso de las personas racializadas, ¿no? Como no eres querible, entonces cualquier contacto físico está bien, ¿no? Y no está bien. Y tenemos derecho a poner límites. Sí. Y entonces escribo poesía para sanar de alguna manera todo esto. Y escribí un montón de poemas que hablaban sobre violencia sexual desde una perspectiva desoladora, porque en ese momento no podía hacerlo de otra manera. Pero en este proceso que está recién iniciado, después de un montón de años de terapia, pero aún así, como estoy aprendiendo a conectar con mi cuerpo ahora y vivo disociado la mayor parte del tiempo como mecanismo de supervivencia también, ¿no? Pues tuve una experiencia sexual con una chica cis que me trató súper bien. Y pensé, voy a traerles a esta gente bonita ese poema porque suficiente dolor y suficientes lágrimas y suficiente mierda hemos tenido que escuchar ya. No quiero retraumatizar, ya sabéis lo que pasa la mayoría de vosotras y vosotros, como
creo que en la sala somos todo personas asignadas, mujeres al nacer, ya sabemos lo que pasa. Entonces, quiero daros un mensaje de esperanza de si se puede, si podemos volver a conectar con nuestros cuerpos, si podemos adueñarnos, no nos los han quitado para siempre. Y os voy a leer. Vale, se llama Sex Life After Rape 2. Significa, para las personitas que no sabéis inglés, la vida sexual después del aborto. Por esto no quiero sentar cátedra de lo que tiene que ser la vida sexual de una persona después de que sufra violencia sexual, porque cada hombre escogemos como buenamente podemos cómo nos relacionamos con nuestra historia, ¿no? Como que muchos supervivientes se hipersexualizan y esto no les hace males supervivientes en ningún caso. Otros se cierran, otros vivimos las dos cosas, y en mi caso ahora estoy en proceso de cierre, pero también he estado en el hipersexualizarme. Como cada uno lidia con lo que tiene como puede, y no, o sea, lo que hablabais antes de no juzgarnos entre hermanes. Y eso, se llama dos porque hay un primero que es horroroso, o sea, horroroso, es horroroso porque habla en crudo de tener un montón de miedo al intentar relacionarme con otras personas trans o con mujeres cis a que me vuelva a suceder lo que pasó, ¿no? Y tiene como el subtítulo de I'm getting better, que significa estoy mejorando, y ahí os lo dejo, ¿vale? Ya no me enrollo más. Saco la mano por la ventanilla del coche y noto el aire entre mis dedos. Estoy volviendo a sentir mi cuerpo. Lo estoy consiguiendo. Desde que me erizaste la piel con tu tacto, desde que te sentí contra mí sin disociar, desde que hiciste que me retorciera de placer y te notase cada segundo que cada una de mis células te deseara, estoy sanando. Pensé que ya no sería posible, que mi destino era sobrepensar, tener pánico, los flashbacks. Pero me miraste con tus ojos preciosos, tu mirada profunda, y me preguntaste una y otra vez si estaba bien. Sin paternalizarme, sin tratarme como a una muñeca rota, desde el cuidado y la empatía más genuinos. Te amé desde entonces, por todo lo que significas, porque me haces temblar pero no me das miedo, porque consigues que solo piense en ti cuando creamos este baile de carne y suspiros en horizontal. Tengo ganas de llorar de felicidad y de abrazarnos toda la noche. Vaya donde vayas, te muestro, te estaré agradecido siempre. No quiero olvidarlo, repito. Puedo volver a sentirme así de conectado con mi cuerpo y con el de otra persona, con el tuyo. Merezco esta sexualidad explosiva, cuidada y plena. Es el placer que me imaginaba que daba el sexo cuando aún no había estado con nadie. Es lo que pedía para mí hace 6 años en uno de mis poemas. Digo, llegaste. Saco la mano por la ventanilla del coche y noto el aire entre mis dedos. Estoy volviendo a sentir. ¡Wow!